fueron retirados hace un mes de esta zona de Chacracerro en Comas, pero este viernes decenas de ambulantes tomaron nuevamente las calles, veredas y varios frontis de casas para instalarse como en mercado. Los vendedores no titubean para enfrentarse incluso a personal de fiscalización. Miren cómo patea la caja. Miren cómo patea la caja. Miren cómo patea la caja. ¿Cómo patea la caja, señor? Mira cómo me patea la caja. ¿Te dan cuenta? Mira, por ejemplo, las fachadas de las viviendas, ¿no? Al no poder estar en esta zona liberada de la vía pública que antes era pista, que era una paradita acá muy conocida por más de 40 años, han tomado los frontis, las fachadas de las casas, ¿no? Que ha colgado polos ahí para vender, pantalones, ropa de niños se ve, ¿no? Lo único que quiero es que me dejen la vereda libre, porque si bien es cierto, se quejan de la pista, que todavía no está hecha, pero con ustedes peor obstruyen. Con carretas, plásticos en el suelo, andamios, maniquíes y hasta sofás, se lucen los comerciantes. Las veredas están tomadas perjudicando a los vecinos. Es el pasaje 1, cruce con la calle León Pinelo en Comas. Somos gente de bien. ¿Acaso estamos robando? ¿Cuántos delincuentes están en la calle y no les hacen nada? Y ese alcalde nos corretea como si fuéramos delincuentes prácticamente. Así no es. Carlos,